Soy Sandra Morán, soy guatemalteca, soy mujer lesbiana, revolucionaria, soy percusionista, educadora popular, politóloga, he sido diputada al Congreso de la República de Guatemala. Estamos en un contexto de regresión muy fuerte. El gobierno anterior logró sacar a la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que la impunidad ha sido uno de los elementos que han sostenido a la oligarquía, al ejército, a los empresarios en el gobierno y en el poder. Y entonces la CICIG había logrado develar y quitarles el poder de alguna manera. Entonces, la verdad es que estamos en un contexto muy difícil y por eso se hace mucho más necesario que los partidos progresistas, los partidos de izquierda y los movimientos sociales nos juntemos. Yo siento que yo hice una decisión política de mi vida, que el sentido de mi vida era la lucha. La verdad es que así finalmente lo he vivido, ¿verdad? Es decir, la lucha de diferente manera, tocando música, en las calles, en el Congreso, afuera del país, buscando solidaridad. Y mi momento actual es compartir lo que he aprendido y contribuir al hilo de la historia, ¿verdad? Porque yo aprendí de otras y de otros. Y entonces las luchas son grandes. Estamos en un país donde se habla de más de 500 años de resistencia de los pueblos indígenas. Y eso es una mirada grande. Y los compañeros hablan, dicen, es que tenemos que tener el cabahuil. Y el cabahuil es la doble mirada, la mirada larga y la mirada corta. ¿Y cómo logras vivir ese cabahuil? Es que tu vida es muy corta, tu tiempo vida es corto, pero si contribuís a lo largo, a la estrategia, a la utopía, en otras formas de pensamiento, pues lo hiciste. Enriqueciste tu vida, la viviste bien con todo lo que implica y valió la pena.